Dios les bendiga a todos los que miran este video. Quiero empezar el año compartiendo la esperanza de vida eterna que hay en Cristo Jesús. De igual manera, como podemos mirar que la muerte es una realidad para todo ser humano, tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte. Ya sea que estemos sanos o estemos enfermos, tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte. Pero la buena noticia, porque eso es la palabra evangelio, es una buena noticia, que hay vida después de la muerte en Cristo Jesús. Dice Jesús, tengo unos pasajes aquí escritos. Cuando Lázaro muere, en el Evangelio dice que sus hermanas y las dos le preguntaron lo mismo. Les dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y les dice Jesús, tu hermano resucitará. Y ella dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Y le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para poder entender mejor este misterio acerca de la vida eterna o aún de la misma muerte, tenemos que entender la razón o la raíz, el origen, el por qué la muerte entró en la humanidad. Y todo empezó allá con Adán y Eva. La raíz de todo es la desobediencia. Dios le dio un mandamiento a Adán. Le dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no comiera de ese árbol, porque el día que comiera ciertamente iba a morir. Y la raíz del pecado en nuestras vidas es la desobediencia. Por la desobediencia el hombre pecó, por el pecado entró la muerte, dice la escritura. La muerte simplemente es una separación. Cuando pecamos, nos separamos de Dios, pero también, como pueden mirar, la muerte es la separación del cuerpo con el alma, con el espíritu de la persona. Y un día está destinado por Dios que un día todos los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para la condenación eterna. La buena noticia es que dice Jesús que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Por desgracia, muchos van a resucitar para muerte, para la separación eterna. Porque no todos van a creer en el Evangelio. No todos han creído en el Evangelio hasta el día de hoy. El Evangelio es la noticia buena de que nosotros, estando en un estado de muerte y de separación, con una condenación ya sentenciada, pronunciada para nuestras vidas, por el pecado, la noticia buena es que Dios dio a su Hijo, porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Adán se identificó con Eva al comer él también del fruto del árbol que Dios le dijo que no comiera. Creo que él comió de ese árbol porque fue por amor a Eva, porque Eva fue la primera que comió y ella se separó, entró en el estado de muerte.
se separó de Dios, se separó de Adán, porque Adán no había desobedecido, no había pecado. Y yo pienso que Adán comió del árbol, que Dios le prohibió que no comiera de ese árbol, porque el día que él comiera iba a morir. Yo creo que Adán comió para identificarse con su amada, con su esposa. Y ahí está el evangelio de Cristo en esa ilustración. Eva desobedeció, comió del árbol, entró en el estado de muerte. Y Adán, por amor a ella, se sujetó o se sometió al estado de muerte de su amada, por amor a ella. Él se identificó, se bautizó en la misma muerte de su amada. Porque lo más seguro es que por amor él no quiso vivir realmente sin su amada. Y se identificó con ella en su muerte. Y comió del fruto por amor a ella, por amor a no vivir sin ella. Es posible que lo hizo por amor. De igual manera viene Jesucristo a este mundo. Dice el Evangelio de San Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Jesucristo viene y de igual manera que Adán se sujetó por amor y se identificó en la muerte de su amada y decidió por amor a ella morir juntamente con ella, y por amor a ella. De igual manera viene Jesucristo al mundo, pero él vino con un mandamiento del Padre, a dar su vida por nosotros, para rescatarnos del imperio de la muerte, de esta situación. Como pueden ver aquí, hay miles de personas sepultadas que han muerto. Jesucristo viene con el, de acuerdo a la voluntad de Dios, y el mandamiento de Dios era que él tenía que venir a dar su vida para rescatarnos del imperio de la muerte. Viene, vive la vida perfecta en obediencia a Dios, mantiene su santidad y va hasta la muerte y muerte de cruz por amor de su amada. Y viene y se identifica en la misma muerte de su amada. Dice en Oseas, la palabra dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La muerte de Jesucristo nos da la victoria sobre la muerte, porque él se sujetó o fue participante de la muerte en obediencia al Padre. El hombre fue participante de la muerte en desobediencia al Padre. Por eso nuestra muerte no es para vida, sino es la consecuencia por nuestro pecado. Pero Jesucristo viene, se sujeta a la voluntad de Dios y al mandato de Dios, y en su obediencia viene y es participante o es bautizado en la muerte de la humanidad. Y por cuanto su muerte fue en obediencia al Padre, es que Él nos dio la victoria, o Él venció la muerte. Porque su muerte fue en obediencia al Padre. La muerte de Adán fue en desobediencia al Padre. Todo lo contrario. Por eso dice Jesucristo, ¿verdad? O dice la palabra que, por tanto, como los hijos o la humanidad participaron de carne y sangre, de nuestro cuerpo de carne y sangre, que él también tuvo que participar de lo mismo,
de carne y sangre, o sea, tener un cuerpo humano como el de nosotros, dice, para que así por medio de la muerte poder destruir al que tenía el imperio de la muerte. Dice, esto es al diablo. La buena noticia o el evangelio es que hay perdón de pecados en la sangre de Cristo. Esto no es una religión, esto es la realidad de toda la humanidad. Yo no estoy aquí representando ninguna religión, sino estoy hablando de la realidad, de lo que es la vida y la muerte, la vida eterna, la condenación, la buena noticia y la mala noticia. Dice que Jesucristo tuvo que venir y participar de una humanidad como la de nosotros, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Dios vivo tomó un cuerpo humano como el de nosotros para poder, por medio de su muerte, vencer el imperio de la muerte. Y aunque miramos todo esto y podemos mirar que la gente sigue muriendo, podemos tener nuestra confianza y nuestra esperanza que hay vida después de la muerte en Cristo Jesús, que Él nos ha dado la victoria aún sobre el imperio de la muerte. Dice la Escritura, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Lo tenía, ya no lo tiene, aunque todavía la gente muere, pero ese imperio ya fue vencido. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Y porque la muerte entró en el hombre por el pecado, y si hay perdón de pecados en nuestra vida, tenemos la redención o tenemos la garantía de la vida después de la muerte o de la vida eterna. Toda persona que crea en el Hijo unigénito del Padre y ponga su fe y su esperanza en Cristo Jesús, tendrá vida y vida eterna, donde la separación por su pecado se anulará. Por la sangre de Cristo somos reconciliados con Dios. La separación, lo que nos separa de un Dios santo, es nuestro pecado. Y esa es la muerte espiritual, pero también existe la muerte física, la separación del cuerpo y el espíritu de la persona. Dios ha establecido un día en que los muertos van a ser levantados. Todo el creyente, toda la persona que muera, que haya haber puesto su fe y su esperanza en Jesucristo, resucitarán en la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a reinar por 1000 años. Va a ser la primera resurrección. No es que las personas van a resucitar 2 veces, no. La primera resurrección es de todas las personas que